agradezco tener una persona como Rodrigo a mi lado. Sé que él también lo agradece de vuelta. Lo que le dice. Es lo que me dice. La mayor verdad es lo que me dice su hermana. Ah, ya. Eso es muy... Eso es vital. Eso es vital. ¿Cómo estás, estimado Mati? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Vamos a tomar un cafecito? Vamos a tomar un café. Sí. Este es el distrito. Yo vengo, si no es todos los días, día por medio. ¿Sí? Sí. ¿Vas a trabajar, me dijiste? Sí, aquí, tener trabajo, por supuesto. Vamos. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Mati? Un gusto saludarte. Todo bien, gracias. Hablemos desde tu inicio en la televisión. Hace 22 años que iniciaste en televisión, sí. En televisión. Quería recalcar tú en los años. Sí, es que ya me lo dijiste, quería recalcarlo. Sí, pues 22 años. ¿Llegaste a...? Partí en un canal de cable que era de la universidad donde yo estudiaba, que era el Andrés Bello. Ok. Y me acuerdo yo que estaba en una fiesta particular. Me acuerdo perfecto como con quién estábamos bailando. ¿Hay algunos famosillos que conocemos? En esa época sí. De hecho, era una fiesta de Miguel Bosé. Era una fiesta de un tour. Se me olvidó el nombre, pero lo hacía con la Ana Torroja, que era muy buena. Ya. No sé, Gira 2, ponte tú. Y estaba en una fiesta y se acercó una productora, la Claudia. Me dice, hola, ¿cómo estás? Yo estaba bailando. Y me dice, hola, ¿te gusta el cine? Y yo, bueno, tan rara, porque como bailando, uno claro. como tomando tal. Y me dice, yo le digo, sí. Me dice, mira, es que me gustaría hacer, si te gusta el cine, voy a ir el lunes a hacer un casting. Y ya le dije, pero igual te interesa que yo estudio periodismo. Le dije, acabo de terminar. Esto fue en diciembre, yo estaba terminando, en noviembre del 2000. Y me dijo, sí, pero más importante el casting. ¿Ya? Y fui el lunes con mi maleta llena de sueños. Me acuerdo que me estacioné como arriba de la vereda porque no había estacionamiento. En Praga se llamaba la calle. Y el comentarista no llegó ese día. Seguramente andaba con la caña, no tengo idea. No sé, no llegó. ¿Ya lunes era? Era día lunes. Y no llegó. Agarró vuelo. Y me tiraron al aire. ¿Al tiro? Al tiro. Y quedé. Y ahí estuve... Te diría unas pocas semanas hasta que me llamaron de un programa nuevo que iba a partir en esa época, que estaba lleno de reserva y no se podía contar nada, que era el programa de la Andrea Molina, que se llama Hola Andrea. Hola Andrea. Y a mí siempre me ha gustado el servicio, entonces dije así, al tiro que sí. Y un programa que tengo muy lindo recuerdo. ¿Después llegaste a Chilevisión cuántos años después? Yo salí de Mega el 2003, llegué a Chilevisión en el 2003. A la productora Rodrigo Anús, que yo le tengo mucho cariño a él, porque la verdad que trabajábamos con él y con ese equipo de ese coupé que duraba 40 minutos al principio, era muy cortito. ¿Era de la 11 y media a la 1? No, pero cuando yo entré era de 12 a 1. De 12 a 1, ponte claro. Tú, si no era de 12 cuarto a 1, era muy cortito. Estaba la Jenny, Chico Pérez y la Carola Julio, y ellos me integraron como parte de la familia. Súper bien, hasta el día de hoy. Creo que los cuatro hemos vivido episodios súper bonitos en nuestras vidas, bien juntos. Bonitos y no tan bonitos. ¿Son amigos hasta el día de hoy? ¿Se contactan de vez en cuando? Nos contactamos como... Pero no nos hemos visto hace mucho tiempo, pero yo creo que te ha pasado a ti, Mati, lo mismo. Sí. La pandemia no. Pero hoy día precisamente le mandé un WhatsApp a la Carola Julio, quería saber de ella. Los demás integrantes de SQP que se fueron integrando a lo largo del tiempo, sí. ¿Qué tal ese compañerismo que se hubo? Y se alargó el programa también, es que porque no empezó el tiempo, sí. O sea, estábamos con la maleta llena de sueños y mira, yo creo que es proporcional a que lo empezamos a pasar muy bien. ¿Ya? O sea, hicimos súper buen fiato con Cristian, con la Jenny, con la Carola. Y nos empezó a ir bien y se transformó en una especie como de éxito, de sintonía, y ahí el programa empezó a crecer. Y siempre te diría que con el equipo como que nos iban preguntando como que le gustaría que se incluyera y eso. Y me acuerdo que uno de los primeros que se integró así como estable era Ítalo. Ítalo. Sí, nuestro abuelo que le decía. El abuelo, claro. Y fue bien complicado, la gente no se acuerda de esto, pero en su minuto Ítalo lo habían sacado de TVN por unas declaraciones que había dado en tal y cual programa. Y yo me acuerdo que fue muy bonito lo que se generó porque él está pasando un momento bien complicado. Y nos preguntaron qué opinábamos de que si se integraba Ítalo para salir a cual programa o no. Y los cuatro dijimos unánime al tiro, por supuesto. Si era una persona que sabía mucho de espectáculo, aparte yo creo que todos crecimos como con Ítalo en la tele. Y se integró y bueno, ahí ya con él yo trabajé 10 años. Con él, con Abello. Yo diría que con la Carola, la Jennifer y con Cristian trabajé menos porque la Jenny se fue, la Carola también, después Cristian también se cambió de canal.
Entonces ahí nos quedamos con Ítalo y con Abello los 10 años hasta que... Ahí nos fuimos el mismo año con Abello. Yo pasé al matinal de Chilevisión en esa época y Abello se fue a la red. Claro. ¿Cuál es tu recuerdo actualmente de Ítalo Pasalacqua, ya que tú diste el sí al tiro cuando llegó a CCCP? Sí, y no me equivoqué. No, nadie se equivocó. Era un hombre tan cariñoso, en serio, muy cariñoso. Nunca se le olvidaba ni el santo, ni el cumpleaños, ni felicitarte. Te aconsejaba, a mí me tocaba hacer varios programas además de CQP. Entonces me entregaba muchos consejos, pero frontales. Y eso es lo que uno agradece, porque sabía que estaba hecho con cariño. Y un hombre que siempre tuvo mucho sentido del humor. Y yo tengo un vínculo, Mati, con el humor. Hay gente que se conecta con los amigos a través de otras cosas. Sí. Pero yo me conecto con el humor. Para mí el tema del humor es fundamental porque lo que me enseñaron mis papás, lo que practico hoy día con mi familia. Y Ítalo tenía un sentido del humor. ¿Tú te acuerdas de la cantidad de cosas que le decía de ellos? Sí. O sea, era... Y en esa época era que daba la cajada. Sí. Hay gente que hasta el día de hoy ve esos recuerdos. Yo los veo, por lo Abello, sí. en YouTube. En YouTube, claro. O sea, es que yo lloro de la risa porque le digo, en esa época estoy hablando del 2000 y algo, sí, fuercio. 2007, pues. Una cosa que decía Abello, que daba la cajada. No era la tele de hoy, que tú puedes ir más flexible. En esa época nosotros no podíamos hablar de marihuana. Si tú decías la palabra marihuana al aire, era una apología a la drogadicción. Claro. ¿Qué es de la época? De esa época estaba hablando. Y Abello le decía a Ítalo que le iba a llamar a la PDI porque lo había desflorado. Y sabes que yo lloraba, ahí bueno, están los videos. Sí. Yo lo pasé increíble porque era un grupo súper bueno. A veces era un grupo más grande, a veces era un grupo más chico, pero siempre... Siempre hubo la buena onda. Siempre todos se integraron, los que iban llegando, todos se integraron. Sí. A ver, la gente sabe lo que pasó conmigo y con Chilevisión y todavía yo creo que uno tiene que tratar de mirar el vaso lleno, pero no es posible. Cuando uno está en juicio y está ahí en procesos tan... donde te desacreditan tanto, es evidente que tú tengas mucho dolor y yo lo que he tratado de hacer es canalizarlo a través de terapia, que me encantaría que todo el mundo pudiera tener acceso a terapia porque sé que es bien prohibitivo por un tema de costo. Pero también como comunicadores y periodistas tenemos que, en el caso mío, tengo que difundir y tender a normalizar que la gente se haga terapia. Hace 20 años era como, ¡oh, está en terapia! Claro. Hoy día ojalá todo el mundo pueda hacerlo. No ha sido un proceso fácil, un proceso que sigue y que sigue siendo muy difícil, tiene días o días. Pero como te dije recién, yo soy bueno para machacarla y creo que hay que batallar no solamente en la pega, sino que con los temas... con los conflictos que tú has tenido también hay que pelearla, espero algún día sanar. ¿En qué te refugiaste en esos momentos que hubo esos conflictos con Chilevisión? Además, un canal que te dio la oportunidad desde un principio y estar en un programa, o sea, iniciar tu camino de menos a más. Claro, siempre la familia, eso es lo principal. En el caso de los cercanos de la tele, me parece cuando existen conflictos así, te dicen que te vas a quedar solo y te quedas solo. Eso no es un punto de vista. Evidentemente, cuando tú estás al aire te llegan 1580, no sé, amistades y peticiones y cosas. Pero cuando pasan conflictos así, yo comprobé que te quedas con 5 amigos. Más que eso, no. Y a veces la vida te dice, ¿sabes qué más? Es bueno que estas cosas pasen porque te das cuenta que está alrededor tuyo. Pero son procesos muy difíciles que están lejos de sanar. Son procesos que como te dije, yo me he hecho una promesa a mí y a mi familia que hay que volver a retomar la senda de las confianzas, pero es muy difícil. Es muy difícil los que le han pasado un episodio así, no solamente en la tele, hablo en cualquier lado. En el caso mío, yo recurrí a la ley Zamudio y ganamos la ley Zamudio en la Corte Suprema. Pero si tú me hubieses dicho todos los procesos difíciles que tú tienes que enfrentar, yo te hubiese dicho... que hay que enfrentar el doble esos procesos difíciles que la gente me contaba. Y por eso creo, evidentemente, que también hay que avanzar en una reforma a la ley Zamudio, porque yo he tenido la posibilidad de ir... Primero, emocionalmente es muy complicado estar muchos años en juicio. Y segundo, económicamente también es súper complicado. Y yo he tenido la posibilidad de enfrentar ambas cosas, pero no sé cuántos chilenos podrían enfrentarla. Y por eso es necesario hacer una reformulación en la ley Zamudio para que mejore. No, jamás diría que es una ley... Bueno, todas las leyes son perfectibles y creo que habiéndolo experimentado desde dentro,
creo que es importante también avanzar, entonces estoy dispuesto a juntarme con todos los parlamentarios que existan y pueda contarles mi experiencia para poder avanzar en esa materia legal. Me dijiste que hay 5 amigos, como decir, algo exagerado, te apoyaron en aquel momento. Sí. ¿Quiénes son, si se puede saber? Es que no son, sí, te digo como simbólicamente 5 amigos, claro, digo que sí, son muy pocos. Claro. La mayoría no están al aire, hay otros que evidentemente la gente sabe, que la Fran, la Pamela, la Ingrid, hay muchas personas que son bien cercanas a mí y otros comunicadores, periodistas, editores, que lógicamente que yo me refugié mucho en ellos. Más allá de vernos harto, creo que fueron procesos muy solos durante muchos años. Y ahora yo sé que hay un tema que la gente... se vieron bien expuestas la Fran y la Pamela particularmente porque iban de testigo en contra del canal donde ellas trabajaban. Y yo no sé si habrá tenido consecuencias inmediatas para ellas, pero creo que ellas reafirman siendo testigos la razón por la cual están al aire, que son mujeres frontales, son mujeres que van con la verdad, más allá de las consecuencias. Y yo le agradezco enormemente que hayan estado conmigo y le agradezco sobre todo que estén conmigo hoy. Hoy día nos vemos regularmente. O sea, hace poco te juntaste con Pamela y con Jordi. Con la Pamela tenemos sí. Hartos temas. Ya. ¿Cómo hartos temas? Si se va a contar. Con la Pamela nos juntamos ya. Harto, pero el tema es que agarramos vuelo. Y eso no es bueno. Porque nos juntamos siempre tipo 2, 3 de la tarde, porque la Pamela vive un poco más allá donde el diablo perdió Poncho. Entonces ya. Nos juntamos 2, 3 de la tarde. Y la cuestión sigue hasta las 12 de la noche. Ah, ya. Entonces, cada vez nos juntamos mañana y nosotros... ¡Oh! Y ahí por eso cuando digo que es mala influencia. Se amiga, juntan para almorzar y terminan nos carreteando. Nos juntamos para almorzar y termina donde sea. La verdad, termina donde sea, terminamos hablando de la vía, terminamos... La Pamela siempre está con hartos acontecimientos, sí. Entonces... Y aparte, no, cuando me cuenta, yo no sé qué es público o no, ¿caché? Porque no soy... Como estoy, yo te contaba esto con N cosas ahora. Entonces, a veces la llamo y le digo, ¿tú ya contaste esto públicamente? Porque no sé, ¿cachai? La gente sí. Me pregunta cuando estoy en algún vivo o alguna entrevista que dé. Y de repente me dice, sí, esto lo he contado, esto ya. Se whatsappean, ya ahí te da el acceso para hablar. Y cuando no me contesta, ella me contesta a su manager. También, creo que la manager sabe más de su vida que ella misma. Después pasaste a TVN. Pasé a TVN el año 2018. Un canal que yo le tengo un cariño muy grande porque evidentemente que partimos en un matinal que estaba bien en el fango y yo no lo digo solo, sino que siempre las cosas las hacemos en equipo. Uh-huh. Y la Mari con Cristian me apañaron súper bien cuando yo llegué, todo un equipo muy grande. Yo te diría que en esa época los matinales tenían equipos más grandes que los de ahora. Sí, ahora son poquitos, son 2, 3. Claro, no, pero eran grandes y a mí los programas corales me gustan. Yo creo que los programas en un laterón hacen programas solo durante 5 horas. O sea, hay como gente, afecto y gente con expertise. Más dinámica también. Sí, porque son 5. Matías, son 5 horas. Sí. Yo siempre he creído que los matinales con 3 es más que suficiente. Yeah. Pero yo no sé si los canales se atreven a hacerlo más corto porque hay que invertir más y etcétera. Yo creo que los matinales con 3 horas, creo que todos los equipos de matinales me lo agradecerían. Estaría más descansado también. Es que, claro, yo creo que la menor pega se la llevan, nos la llevamos los conductores. Un productor de matinal, un periodista de matinal se levanta a las 5 de la mañana, igual que nos levantábamos nosotros. Pero me parece que, claro, yo en la tarde me desconectaba, me iba a la radio. Un periodista sigue conectado hasta las 11, 12 de la noche. No sé si se logrará desconectar. Pero siempre he dicho que debiera ser un poquito menos de hora porque, sobre todo con la contingencia, estar bien expuesto y no tener la capacidad como de reírte durante 5 horas es bien complicado. Eso te quería comentar. Si ese giro de lo actual... de lo que se preparan ahora actualmente los matinales, sí. ¿Influye en esa extensión de horario? Es que el canal, yo muchas veces planteamos, a mí me gusta plantear las cosas y prefiero que me digan que no se puede, a dejarlo en el aire. Planteamos, por ejemplo, mucho que volviera a ser el buenos días a todos. La gente le decía el buenos días a todos. No le decía muy buenos días, no me acuerdo, creo que se llamaba así cuando sí, llegué. Muy buenos días, claro. Hasta cuando llegué a comercial, yo decía el buenos días a todos y me decía, que vuelva a ser buenos días. Además, algo histórico dentro de TVN. Un programa que la gente le tiene mucho cariño. Me tocó... Yo lo agradezco que me hayan tocado 2 episodios
Yo te diría que históricamente los más complicados dentro de los programas en vivo que tienen que ver con el estallido. Muy complicado, y sobre todo en un canal como TVN, porque TVN es el canal de todos. Está ligado al estatal también, al gobierno. Es de todos. Entonces tú no, evidentemente tienes que navegar hacia los dos lugares. Sí, es verdad que en la universidad en periodismo nos enseñaron, pero es verdad también que en la mitad de una conversa a ti, tú evidentemente quieres poner tus puntos de vista arriba de la mesa. Eso fue, yo te diría que muy difícil, pero era un desafío profesional. En el caso de la pandemia, yo diría que se mezclaron dos cosas, que era emocionalmente muy difícil y que era laboralmente tremendamente difícil también, porque de un equipo de 60 personas se quedaron 8, el canal no había nadie, yo tenía que llegar de un estacionamiento, no teníamos maquilladores, peluqueros, vestuarios, nada, no había nadie, íbamos al aire y luego no había pauta, yo me tenía que ir a mi casa a encerrar. Entonces era un nivel de ansiedad súper grande, pero además yo me acuerdo una vez que me invitó el doctor Ugarte, fue de haber sido como al mes. Yo tenía un tema bien personal que creo que es importante hacer un mea culpa, que creo que los comunicadores nos equivocamos en decir al principio, y la tele en general, los medios, hablar solamente de que era vulnerable, los adultos mayores eran vulnerables y sería, y personas con algún tipo de enfermedad crónica. Nos equivocamos, que le dimos mucho foco a eso. Y el COVID se empezó a llevar gente de 40 años, gente más chica que yo. Cada vez fue bajando más la edad. Entonces, el doctor Ugarte me invitó una vez, a quien yo le tengo mucho cariño. Me invitó a la UCI de la clínica Indisa, me acuerdo, y me tocó hacer un traslado paciente en los Hércules, de aquí hacia el sur, porque no había capacidad en la región metropolitana. Ya. Y yo me acuerdo, Mati, que vi como que de paciente me vi a mí, vi a mis papás, vi a mi hermano, vi a sobrino, como que sentí que cualquiera de mis entornos, de mi familia, podía estar ahí. Y fue súper decidor para cambiar también el discurso, decirle, oiga, es verdad que los más vulnerables son mayores, es verdad que las enfermedades crónicas también, pero si tú tenés 30 años y no te cuidáis, vas a terminar acá y puedes perder la vida. Creo que eso fue bien decidor para mí, menos mal que fue al principio de la pandemia, pero sobre todo en el traslado de pacientes crónicos, yo veía mucho a mis papás. Mis papás están vivos, yo tengo la gracia de poder hablar con ellos a diario. Pero me preocupé mucho, creo que a veces más de la cuenta, porque no quería, porque yo no estoy preparado para perder a mis papás. Nadie lo está, yo sé, es la ley de la vida, pero yo todavía los necesito mucho. Y tomamos más resguardos, pero creo que eso fue bien decidor para mí, a veces sobre reaccioné con el cuidado de mis papás porque están en otra ciudad, porque no los podía ver, porque no quería que salieran. Pero los llamaba constantemente por teléfono. Muchas veces al día, pero la verdad que quería, claro, quería estar allá y yo entendía que no podía ir. Sí, fue bien, quizá hubiese sido más fácil si yo no estuviera en un balcón en la región, en Santiago. Y lo hubiese ido a mirar y a saludar. Pasando por el auto ahí, mirando, claro, que están bien. Pero nunca fue suficiente las llamadas por teléfono o el Zoom, no. ¿Cuánto te demoraste en verlos después? Los vi a 10 meses después de iniciar la pandemia. A fines del 2020. A fines del 2020 nos encontramos en Bichuquén, que está cerquita de Conti. Al aire libre, con los PCR, me acuerdo que lo hicimos esa semana. Bueno, Rodrigo es médico, entonces nos hacíamos regularmente las PCR por el canal también. Y nos hicimos varias PCR esa semana y estuvimos al aire libre con ellos, con distanciamiento social, con mascarilla. Pero no importa, yo quería darles un abrazo. Y fue un encuentro súper emotivo, sobre todo, porque yo quería verlos como estaban ellos. Sabía que físicamente estaban bien, pero quería saber, sentir cómo estaba el ánimo. Un abrazo. Sí, yo siempre lo necesito. Y aparte mi mamá es muy chistosa, y mi papá también, entonces los llamo constantemente siempre y hablamos de la vida. ¿Ah? Siempre lo pasan bien. Sí, aprendimos a pasarlo bien, y cuando uno tiene momentos complicados, enfrentarlo en la vida, pero enfrentarlo con harto sentido del humor, yo creo que sirve harto. Hablando de tu familia, ¿cómo va tu matrimonio? ¿Alto y bajo? ¿Cómo ves? ¿Con qué puedes contar? Muy bien, muy bien, sí. No. Él te apoya en todo lo que hace. Sí, y yo lo apoyo también. Lógicamente tenemos dos carreras que son de alto desafío, de alto y de harto. De poco tiempo en la casa,
Entonces, los tiempos que estamos en la casa siempre estamos juntos y lo, la verdad que en la vida lo hemos pasado muy bien y creo que la vida nos juntó, me juntó con la persona precisa, a quien amo mucho. Y puede ser que la pandemia como que te expuso a más cosas y nosotros, sé que es súper impopular decirlo, pero tuvimos una pandemia en tranquilidad, con mucho sentido del humor. También bien extendida, porque mi hermano precisamente se fue a vivir al lado de nosotros, con mi sobrina, entonces... pero yo agradezco tener una persona como Rodrigo a mi lado. Sé que él también lo agradece de vuelta. lo que le dice. Es lo que me dice. La mayor verdad es lo que me dice su hermana. Ah, ya. Eso es muy... Ah, eso es vital. Eso es vital. Y sus papás también. Ah, ya, ok. Y estamos... me siento muy en paz. Y yo creo que nunca había amado como... No creo. Nunca había amado como... Y también me siento muy orgulloso de ser capaz de amar como lo hago hoy. Y de alto y bajo, ¿cómo dices tú? Yo te diría que en nuestra relación hemos ido ascendiendo en los altos. Y eso es muy gratificante. El límite del cielo. Sí, absolutamente. ¿Cómo es la relación? Tú y pareja tienen un hijo. Sí. Siempre hablas que tienen muy buena relación. Sí. ¿Cómo lo ayudas tú? ¿Cómo se contactan prácticamente? Algo así. Ah, nos vemos harto. ¿Harto? Sí. Lo que pasa es que hoy día, claro, yo hoy día tengo un poco más de libertad para hablar de él porque pues, está grande ya. Pues. Mayor de edad ya. Sí, no, ya está en tercera universidad. No, ah, ya. Es un gallo del descueve. Es un hombre del descueve. Creo que. Que él ha hecho que nuestra vida sea muy, muy fácil también, porque es muy mesurado, es muy estudioso, es muy apasionado. Y lógicamente estamos muy juntos cuando él ha tenido fracasos emocionales, ¿cachai? Con sus pololas también, yo he estado muy cerca. Y la verdad que él sabe que nos tiene muy... Nos sentimos muy cerca. ¿Sabe que puede poner su confianza en ti? Absolutamente en mí. Y tiene... También en la vida hay que ser agradecido. Él tiene un entorno de mucho amor. Tiene una mamá que lo ama, un papá que lo ama, un padrastro que lo ama, aunque la palabra sea extrañísima. Sí. Hermanos que lo aman y creo que también uno... Él es capaz de agradecer eso. Creo que su vínculo de amor se fue extendiendo y eso también creo que repercute en él. Hoy día yo lo veo muy contento. Siempre le he enviado la mejor de las vibras y nos vemos regularmente. Nos vemos... Para la pandemia nos veíamos menos, pero hoy día él maneja sus tiempos. Él está en la universidad, en ayudante, entre sus alumnos y todas sus hobbies. Nos vemos regularmente, si no es una vez a la semana, quizás más. Haciendo un resumen de tu pareja y del hijo de tu pareja, ¿sientes que encontraste tu alma gemela y tu lugar preciso en el amor? ¿El lugar preciso en el amor? Sí, perfecto. Sí. O sea, y reitero que yo no cuando uno siente que ama así, pues sí, chuta, tengo una capacidad inmensa de amar. Claro. El alma gemela yo te lo puedo rebatir, Mati. Ya. Porque precisamente cuando dicen la media naranja, o la, yo creo que la esencia de por qué tenemos una relación tan sólida es porque somos muy distintos. Nos encontramos en varios lugares, que es la gracia de la vida. En el día a día nos encontramos en varias cosas. Nos encontramos en nuestros talks, nos encontramos en N cosas. Pero evidentemente la esencia tiene que ver en que somos bien distintos. Los dos somos muy apasionados, los dos tenemos un gran sentido del humor, los dos tenemos una conciencia social bien importante en nuestra vida que atraviesa nuestro día a día. Pero además somos bien distintos. Yo soy un poco más... yo pienso hasta 5 veces cuando realizo algo, él piensa hasta 15. Ah, ya, es mucho más metódico entonces, que tú. Entonces, mucho más metódico. Y en ese camino donde tú te vas descubriendo y te vas diciendo, ¿sabes qué más? Esta es la persona con la cual yo quiero pasar el resto de mi vida. Y nosotros estamos juntos hace 10 años. Y yo te podría decir que si me acuerdo de algún conflicto, no. ¿No? Y si no me acuerdo, Mati, porque... Es porque fue a la ligera. Es porque no fue importante, fue una huevada finalmente. Y cuando uno pelea por la cera, que tiene que ver con lo... Con lo cotidiano, con no tengo idea, ¿no? Tipo eso y la tapa del baño, todas esas cuestiones, pues yo soy más desordenado. Y él extremadamente ordenado. Y a mí me ha servido para empezar a ser más ordenado.
Entonces, eso fueron las primeras cosas. Pero no tengo recuerdos de no tenemos conflictos, no, de conflictos no, y eso uno lo agradece. Es que está ahora, Nacho, me contaste que estás estudiando, que le cuente un poco a la gente cómo estás estudiando a larga distancia. Yo me digo, te quieres reír de mí, por eso estoy sobrepasado. Yo siempre he buscado la forma de estudiar, para la pandemia encontré la forma online de estudiar. Y ahora, claro, cuando dejé el matinal de TVN, yo quería emprender. Y los emprendedores sabemos que es mucho más difícil que estar en un lugar con un sueldo fijo. Es mucho más difícil. Emprendí, me fue bien, y para que me siga yendo bien tengo que también capacitarme. Entonces estudio marketing digital, en marketing avanzado, que es lo que estoy estudiando ahora en Italia, con clases en línea. Y antes de eso estudio italiano, que me gradúo ahora en mayo, y tengo clases todos los días. Y en las tardes estoy en mi agencia de publicidad, lo cual le mando un abrazo a todo el equipo, que es extraordinario. Y no me tienen paciencia. ¿No? Yo le tengo paciencia. ¿Sí? Sí. Los viernes lo dedico a la fundación. La fundación es algo que claro, yo no menciono mucho a la fundación porque por el momento no hemos necesitado ni colectas, ni apoyos, ni eso, sino que lo hemos solventado. Son fondos privados con los que trabajamos para hacer distintos jardines infantiles, que ahora se va a inaugurar uno prontamente. Las becas de inglés, que para mí son tener la posibilidad de enviar a estudiantes de la región del Maule y de la región metropolitana a estudiar a Nueva York o a San Diego o a Inglaterra y que vuelvan hablando un segundo idioma, para mí es gratificante. Tú no sabías ese encuentro que yo tengo en el aeropuerto o cuando voy a su casa después. Y lo retomamos precisamente el año pasado, porque el año de la pandemia no pudimos, y me hace inmensamente feliz. Si tú me dijeras que yo el día de mañana pudiera dedicar toda mi semana a trabajar en la fundación, claro, yo te diría al tiro que sí, dónde, cómo vamos y cómo partimos. Hoy día, lógicamente, lo mezclo entre mi trabajo y la fundación, que lo veo como un trabajo, pero voluntario, pero me hace muy... me demuestra que se puede. Cuando uno es capaz de, voluntariamente también, de trabajar por cambiarle la vida a alguien, es verdad que solo con mi equipo no podemos cambiarle la vida a millones de personas. Pero por lo menos si lo podemos hacer con centenares de personas, eso mi llamado a que la gente intente hacerlo. Y no estoy hablando solamente de recursos, estoy hablando de oportunidades. Bueno, muchas gracias, Nacho, por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Relajados. Que te vayas, que te siga yendo muy bien en tus estudios, que estás pronto a graduarte. Sí. ¿Estás nervioso? Estoy cansado, porque estudio hasta las 2 de la mañana. Estoy cansado, pero ya la graduación es ahora en mayo y de ahí evidentemente voy a tomar algunas decisiones que tienen que ver con la tele, con la televisión abierta, pero antes de mayo no puedo. Y los productores, la gente sabe que antes de mayo no podía porque estoy dedicado a esto. ¿Y se puede tener un adelanto de eso? Mira, han sido súper generosos conmigo y yo lo agradezco enormemente. Pero ahora en mayo voy a tomar la decisión con algo que tiene que ver con lo que estoy haciendo hoy, tiene que ver con la ayuda que necesita la gente hoy, tiene que ver con la pasión que yo le pongo a poder entrar y agradecer a toda esa gente que me abre la puerta en sus casas sin preguntarme quién soy. Pero en mayo, antes que eso no. Ya, que no. La gente haga sus teorías dónde puede llegar aquí a mayo. Ah, cualquier programa donde que tenga que ver con la ayuda de las personas. Ahora, te doy otro tema. A mí me encantaría, en serio, que también en algún minuto los matinales... Yo entiendo la información y entiendo la contingencia, que son los nuevos matinales. Pero entiendo también que la gente no se pudiera... que no se sorprenda que de repente, más entrado el mediodía, pudiesen tener un bloque con otra... con otro sello, que no sea tan informativo, que sea para encontrarnos como de la... No me vayan a copiar la idea a los hueones. Y yo quedé a 3 de la reina. ¿Quién fue una tetona? Ya, esta es la mejor entrevista que he tenido en tu vida.